pasear por la pista del Parque Fundidora se ha vuelto un caos. Las miles de personas que acuden al parque recreativo tienen que lidiar con peatones y ciclistas que invaden carriles exclusivos. En un recorrido se observó cómo decenas de personas circulaban por carriles destinados para ciertos paseantes. Lo más común se vio en el carril para ciclistas, en el que familias, incluso con niños pequeños, invadieron y aumentaron el riesgo de accidentes. Visitantes del lugar pidieron más señales y vigilancia para evitar el problema. Yo creo que hacen falta señales y a lo mejor uno que otro guardia para que esté indicándole a la gente que no debe de caminar por ahí. En el carril del centro aumenta el peligro por la cantidad de paseantes, ya que peatones y ciclistas transitan mezclados y en todas direcciones. En Monterrey, el caos no solo está en las calles.